Amigos aficionados al jaripeo, esta es nuestra segunda edición especial con lo mejor de jaripeo a nivel nacional, los mejores jinetes, los mejores toros, las mejores plazas reunidas en esta edición para usted que es conocedor de jaripeo. Esta es nuestra segunda edición de lo mejor de jaripeo, volumen 2. Estas son las tradiciones mexicanas, tradiciones que nos heredaron nuestros padres, nuestros abuelos. Es el jaripeo, la tradición de la raza de bronce. Esta edición especial la dedicamos para usted, que es conocedor de jaripeo. Siguiente toro, y que se vaya preparando el manotas de Xochimilco, Distrito Federal.
están todos estos revolcaderos. Bien, amigos, siguiente toro es el Cuervo y lo monta el Churro del Distrito Federal. Bien, amigos, siguiente todo es el Comanche, el Lamarrano de Cochichinolo, Morelos. Thank you.
Thank you.
Cerquita a este toro costeño. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Bien, eso es todo, yegua.
Dulce Arena de Cocula. ¡Vámonos! ¡Qué más! ¡Ay! ¡Ay, pelado! ¡Qué más! ¡Chulado de todo, amigos! ¡Este es el Lima! ¡Qué torazo, Lima! ¡Torazo de veras! ¡Es todo, amigos! ¡Este mamey! ¡Banda! ¡Banda, por favor! ¡Sígale con la música! ¡Porque está jugando este toro, el mamey! ¡Tiene el huizache! ¡Vámonos! ¡El torazo! ¡Fue inducido el toro! ¡El juguete! Y ahí tenemos a Esteban del estado de Hidalgo. ¡Un clavo bien puesto todo en el lomo! ¡Este juguete! ¡Muévelo, Esteban! ¡Muévelo! Bien sentado, bien sentado, Esteban, del estado de Hidalgo. Ahora Memín, sáquese la espina. ¡Vamos, banda, banda! ¡Uno más! ¡Hey, pelo! ¡Ahora, uno más! ¡Se cayó, amigos! ¡Torazo! ¡Uno más! ¡Qué buen toro, amigos! ¡El azogue! Bien, amigos, a nombre del servidor Ernesto Arcos y el amigo Antonio, el vino y la parranda me tienen por el...
¡Gracias!
Y acá nomás, por favor, Maiteo, señoras y señores. Está listo el campo de Colima. Voy a enviar a Mapolo, todo. Campinote hermoso templado, allá en el Zumba, todo México. ¡Uno, dos, tres! ¡Dos, tres, paro! ¡Cortino! ¡Elevado! ¡Sigue con las escuelas adelante! ¡Sí, señor! ¡Viene a un mundo espectacular! ¡Con las escuelas! We'll be right back.
al corral vamos llegando con una bola de amigos. Unos ya venimos briagos y otros venimos crudillos. De todos modos, al toro van a soltar, que se amarre los calzones, el que lo va a tinetear. Y ya le saco dos vueltas, un hijo de la guayaba, se me hace que lo conozco, es uno de los de Iguala. De Chaucingo, que ya lo vayan soltando, pues lo va a montar el indio y al toro van a soltar. Corredera de camiones, si no suben a borrar, le romperá sus calzones. Los de Tepecua y también los de Huizuco, nunca matan a los toros, también los de Pipiruco. Ay, los de Chilacachapa son buenos para tocar y para sentirse a gusto, luego entran al mezcal. Los de Chaucingo ya vienen por Quetzalapa, ahí vienen los Orihuela, llegándole a la jugada. Y no te equivoques, gallo, te voy a invitar un trago, lo vamos a disfrutar con los Figueroa y Vicario. Los de Cocula, cuando empiezan a tomar, luego les saltan un toro, pues ya lo quieren montar. Todos los de pelo guapa y los de tierra caliente siempre llegan a los toros y le entran al aguardiente. We'll be right back.
Ahí está el chino de Huapango bien sentado por ahí. Jalando bien las cuerdas, arriba bien asentada. Vamos a ver si ya terminaron de vender para hacer la corrida. Vamos a ver. Alguien va a balancear las cartas. Bueno, pues venimos como tuvimos el honor de ver el segundo de la tarde. Inmediatamente viene el siguiente. Thank you.
Tremendo ratón que nos manda el Güero Purina de Huichapan, Hidalgo. Bien, amigos, tenemos el segundo de la tarde. Es el Juan Tomás para el Potrillo. ¿Te acuerdas de mí? Thank you.
potrillo y bueno, no caí en esta plaza el potrillo, le salió fuerte el toro por ahí, se los acomodaba. Thank you.
¡Le da solo! Música, banda, música, que anda jugando el toro, por favor. ¡Vámonos, vámonos! Hablando de aquí los capoteros. Characo, guerrero del amigo Saucedo. Bien, ¿todo listo? Thank you.
Te anima este toro a Miguel Gerardo.
Listos, maestro. Listos, maestro, la banda. Listos. Y nos vamos. Adelante, de los Pony Milán. Y ahí quedamos al tejano. Ahí, cuidado. Cuidado, arriba de la planta. Ahí es el tejano con Milán. Esta, a los Pío Texas. Milán está montando a los Pío Texas con las dos espadas adelante. Esto. Esto es el tejano. Nuestro reconocimiento. Cuidado. Nuestro reconocimiento a Roberto Milán. Porque la verdad es un hombre pequeño de estatura, pero con un corazón enorme. Ahí lo tenemos. Este es el mejor show de la tarde. Esto es todo, parece que es todo, amigos chocolates. Y esto es cuidado, cuidado por ahí, cuidado. Cuidado con ese tejano porque se detiene. Aplauso público para el amigo Roberto Millán, el primer show de la tarde. Nos vamos ahora con el volcán, amigos caporales, el volcán para la pluma. Cuidado por ahí, cuidado, cuidado con este toro vejano, por ahí. Bien, ese fue el primer de la tarde. Al estilo Texas nos ha demostrado Roberto Millán, que también él sabe montar al estilo Leobardo Muñoz. Con las dos escuelas adelante. Ahí es tejano, pues está muy brioso, pero un mano a mano. La ganadería de Villa Guerrero contra la ganadería de LR de Colima. En la Villa Guerrero manda el engaño, el suavecito, el cartucho, el misionero y el mitoteo. El LR de Colima manda el calavero, el amoroso, el coqueto y el azteca. Todos ellos van a ser jineteados. La pluma en el lomo, vamos a ver si también va a montar al estilo Texas. No sabemos de qué manera va a hacer su monta este amigo pluma. Tiene el segundo y el tercero, no sabemos si lo va a montar seguido. ¡El vamos! ¡Cuidado! ¡Ahí tenemos a pluma! ¡Cuidado, amigo! ¡Este! ¡Qué barbaridad, amigos! ¡Este volcán! Un gran palazo de la galería del señor Valdemar Estrada. Allá nos vamos con este bonito calavero, amigo Chacal, nuestro reconocimiento para todos ustedes. Después de esta actuación, viene también la actuación de Cuidado, la actuación de Paloma Santa Cruz. ¡Levántame!
estoy bebiendo el chicharro, muchacho. Ya estuvo bien, así está bien. El toro se anda jugando limpiamente. Puerta, vámonos. Ahí está el Solín de Iguala, bien sentado en este toro laguate. Ahí vemos ahora sí a los capoteros, peleando bonito con este aguate. ¡Fuera, fuera! ¡Eso! Bien sentado el Solín. Ahora con los de a caballo. Ahí va la yegua. ¡Ahora Cerillo! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos! Ahí dándose un agarrón la yegua con el aguate. ¡Ahora, ahora! ¡Vámonos, pues, vámonos! Ahí don Clemente de Amuco, hablándole de pechito a este aguate. ¡Ahora, ahora! Canales de Colima, bien sentado, salió bien sentado en el lomo de este toro Aguilar Real. Ahí está, el Canales de Colima, peleándole de poder a poder. ¿Qué más? ¿Qué monta? Esto se aplaude, amigos. Esto se aplaude. Buena monta del Canales. El Águila Real, pero el Canales es uno de los jinetes aguerridos. Bien, ahí está la torre, quien le va a hacer frente al Águila Real. Bien, bien. Cuidado, yegua. Bien puestas sus espuelas del Canales en el toro, el Águila Real. Eso. Háblenle, muchachos, háblenle. ¡Puerta! Ahí está, amigos, el Jaibo, y ahí está Evaristo de Acatipa, bien sentado en el lomo de este toro. ¡Viva! ¡Elegante! ¡Elucida está esta monta! Evaristo de Acatipa. ¡Vámonos, vámonos! Echándole todos los kilos, Evaristo de Acatipa, en este toro el Jaibo. Van los cabezales. Venga el aplauso, amigos, para Evaristo de Acatipa. Vamos a ver el disparo.
sentado el amigo. El gran profesional, ¿verdad? ¡Qué monta! ¡Qué monta estamos viendo! ¡Del charrito de San Gregorio! Charrito de San Gregorio. Ahora, amigos de a caballo, háblenle también ustedes. Vámonos. Ahora, ahí está Luis. Vámonos, vámonos. A este toro que nos manda el ingeniero Pedro de Mano Romano Ayala, el Juan Colorado. ¡Vámonos! Bien sentado el country de Puente de Isla Morelos. ¡Vámonos, vámonos! Muy buena monta, muy buena monta. Eso, eso. Sigue jugando. Y el country. Yeah.
chilites de Poliandio, Michoacán. Echando de todo el estilo, como todo un profesional. Bien. Y ahí se sienta el chivo del Distrito Federal. El toro sale muy liviano, muy rápido con ese preparo elevado. Y ahí vemos al chivo del Distrito Federal haciendo una monta muy especial con todos los agraviantes de la ley. Muy bonita monta por parte de este gran churro del Distrito Federal. Veamos la inteligencia y la categoría de un gran jinete como este churro. Ahí está demostrando todo su profesionalismo como gran jinete. Este churro aguerrido, peleador en los lomos de los toros. Míralo más. Bien sentado el churro del Distrito Federal. No más ni la cuesta, yo me el que le va a tocar el lomo. ¡Vámonos al alacrán, mi hermano! ¡El Tokio de Taxco! ¡Bien sentado en el alacrán! ¡Ahora! ¡Vámonos, vámonos! ¡Bien jugado! Ejemplar este alacrán Torito Barcino, que anda jugando ahí. Trae un jinetazo este toro, jinetazo de primera. Puerta, puerta, amigos. Aquí está este torazo y Sergio bien sentado. Sergio de Campuzano Guerrero. Ahí lo vemos, amigos, echándole todos los kilos a su monta. Ahí se adorna, saca las manos. Bien, hermanos, qué reparazo le tiró este toro a Sergio de Campuzano. Sáquenlo ya, amigo, sáquenlo. Eso. Haciéndole una monta muy aguerrida este muchacho, Sergio de Campuzano, aguantando todo el golpeo ahí de este toro. Póngale un cabezal, muchacho. Ahí tenemos al dentista, amigos.